Madre mía, Mateo, madre mía. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Zara? ¿Qué te Pues pasa? que tengo la semana que viene un viaje de trabajo y se me ha roto el ordenador y es que no me lo arreglan para esta semana. Pues no lleves el ordenador. Ya, pero tengo que trabajar. Bueno, pero ¿no tienes un móvil Samsung de estos de los últimos de gama alta? Sí, claro, mira, tengo el Note 8. ¿Y por qué no trabajas en el Note 8? Porque, ¿cómo voy a trabajar escribiendo documentos? Es que me agobio un montón. Me parece muy, no sé, no me gusta. Prefiero el ordenador para trabajar. Tengo la solución para ti. Se llama Samsung DexPad. Es esta cosita y va a transformar tu Note 8 o tu Samsung Galaxy S9 en un ordenador. Y eso, a ver, cuéntame más. Pues venga, vamos a verlo en detalle y te cuento todo lo que te interesa ahí. Venga, Mateo, pues cuéntame, a ver, cómo, a ver, no entiendo cómo puedo transformar mi móvil en un ordenador con eso. Pues muy sencillo, porque esto tiene aquí conexiones que al final hace que toda la potencia de tu móvil se transforme en la potencia de un ordenador. Y mira que es un móvil potentín. Por eso, por eso. Lo único que necesitas es un monitor donde llevar la señal de tu móvil a través de este cacharrito directamente al monitor para ver como si estuvieras en un ordenador, vamos, lo Claro, por mismo. ejemplo, cuando vas a un hotel puedes utilizar el monitor que tienen allí, la tele, etcétera, Así ¿no? no tienes que llevarte un portátil completo ni llevarte tu monitor. ¡Qué Basta con guay! tu Samsung DexPad, tu móvil Samsung y bueno, si quieres hacerlo más cómodo, llevarte un teclado por Bluetooth o por USB para escribir cómodamente tus documentos y tus cosas. Y pero bueno, ya te he dicho trabajar, pero sirve para más cosas. Hombre, claro, tú conectas tu móvil a través de este aparato al monitor y ahí lanzas lo que quieras a la pantalla en grande. Que si pelis, que si series, que si videojuegos, lo que tengas a través de tu móvil. Vamos, que transforma mi móvil completo en un ordenador y aparte lo que es el móvil hace de ratón o de teclado Correcto. o Es que de hay que touchpad. hablar porque Samsung ya tenía su Samsung Deck, otro dispositivo parecido, bueno, diferente en forma, pero con este transformas el móvil en vez de dejarlo inoperativo en el aparato. En este caso, pues funciona como un ratón táctil, un touchpad. Touchpad. Vale, y mientras que lo estoy usando con el monitor, mi móvil sigue operativo, o sea, puedo recibir llamadas, Correcto. mensajes, etcétera. Y no solamente eso, además, como deja el resto de puertos libres, sobre todo el de auriculares, que es el más útil, vas a poder conectar tus auriculares y si no quieres molestar a nadie viendo tu serie en pantalla grande, pues lo conectas aquí, conectas tus auriculares y tranquilamente. Vale, y otra pregunta. Sabes que cuando se trabaja mucho, los ordenadores se calientan. Sí, Entonces, en este correcto. caso, el móvil también se calentará. Se calienta, lo que pasa que la gente de Samsung ha pensado en ello y aquí ha metido, se ve una Un rejilla. ventilador, ¿no? Ha metido un ventilador para que tú puedas estar largas horas, largas jornadas trabajando a través de tu móvil y que no haya ningún problema de que se caliente ni nada parecido. Vale, ¿y qué precio tiene todo esto? Pues tiene un precio de 100 euros, así que bastante asequible Bueno. si quieres ser cómodo viajando y no llevando tu portátil. Pero mucho ojo, puedes buscar ofertas en Amazon que está más baratito. Siempre hay más barato. Vale, pues vamos a ver más cosas. Vamos a ver más cositas. Como bien decías, Samsung tenía otro DeX que era redondito y ha cambiado el diseño precisamente para aprovechar la función de que hace como de base para tu móvil y que así puede tener la utilidad de que es un ratón también. Es como si fuese una mesita para el móvil. Básicamente. Luego, tiene un montón de puertos de conexión que están aquí en el lateral, justo ahí. ¿Y cuáles son los puertos de conexión que lleva? Pues mira, lleva dos puertos USB ¿Qué más? 2.0, un puerto USB tipo C de carga y Correcto. un puerto HDMI y Eso luego es. el conector para el móvil que está en la parte de adelante. También en el diseño podemos ver la refrigeración para el teléfono, que se ve lo que acabamos de comentar, La que se ve rejilla. como una rejillita. Y bueno, pues eso es de color negro y es prácticamente como un móvil, lo que pasa que es un poquitín más grande. Aquí Poquito, ponemos aquí ponemos las las medidas. medidas. Claro, el Note 8 que es más grande, Sí, pero bueno. pero sí, se parecen. Y luego que es ligero, que no pesa nada. Exactamente 135,4 gramos. La experta en peso. La experta en peso. Y bueno, luego tiene líneas redondeadas, es un Sí. diseño discreto, Tiene la elegante. firma Samsung en el diseño, básicamente. Sí, Las curvitas. y te viene también con el cargador, por supuesto. Sí, muy completo. Y a todo esto, ¿cómo funciona? ¿Quieres que te lo explique? Claro. Vamos. Bueno, Mateo, pues cuéntame cómo funciona.
Pues te lo voy a contar. ¿Es fácil? Es muy sencillo. De hecho, no tienes que hacer prácticamente nada más que conectar los cables para llevar la señal de vídeo y tal. Pero no te preocupes, que lo vemos ahora todo paso a paso. Lo primero es lo que... Lo primero es lo que hablábamos antes, de que están todos los puertos en un lateral, así que es muy cómodo para tenerlo como una estación. Ahí como prácticamente como tienes la alfombrilla del ratón, ¿no? Pues para tener ahí el ratón y nada más. Pues igual, plantas así y ya está. Y pues eso, tienes dos puertos USB 2.0, pues si quieres conectar un ratón con cable y un teclado con cable, puedes. Así tienes la experiencia de un ordenador. Y luego, ¿y puedes cargar el móvil a la vez también? Sí, claro. O sea, el puerto que tiene donde conectas el móvil, como no se te puede apagar el ordenador, que en este caso es el móvil, pues le va suministrando batería. Oh. Además de transmitir los datos, pues la señal HDMI por el vídeo al monitor. Vale. Así que está todo completo y eso, el puerto HDMI, que es el único que me quedaba por comentar. Esto, ¿cómo se instala? Que es la duda que tenemos. Pues muy sencillo. Lo primero, conectamos el Samsung DeskPad a la corriente, ¿no? Utilizamos el puerto C, USB tipo C, lo conectamos a la corriente y al enchufe directamente. Después, ¿qué hacemos? Conectamos el HDMI, que es el de vídeo, para ver vídeo y sonido, y vamos al HDMI del Samsung DeskPad al monitor o a la televisión o cualquier pantalla que tenga. Lo que quieras convertir en tu ordenador, la pantalla. Eso es, a cualquier pantalla a la que quieras llevar la señal. ¿Y ya qué queda? Pues conectar el móvil. Móvil. Conectan el móvil. A ver. Con el Team People. Ya está. Ves que se queda con una gomilla ahí bien fijo, no se menea, esto empieza a cargar y una vez que lo conectamos, la pantalla del móvil se pone una cuadrícula para servir de ratón touchpad. Y en la pantalla del monitor... O sea, directamente ves en la pantalla del monitor, ¿no? En la pantalla del móvil es como si fuese un ratón. Sí, se ve en negro directamente, como si fuera el touchpad de un portátil, donde mueves con el dedo para hacer clic izquierdo y clic derecho, pues eso se transforma en la pantalla del móvil. Y en la pantalla, en el monitor donde hemos conectado, pues ya directamente empiezas a ver la experiencia que es Samsung DeX, que no es simplemente traspasar la pantalla del móvil a la del monitor, sino configurar todo como si fuera un ordenador Windows con su barra, pero eso lo vemos ahora. Y básicamente ya está, automático. Vale, y una pregunta, porque claro, yo tengo el Note 8, pero ¿con qué móviles es compatible? Buena pregunta, muy, muy bien lanzada. Note 8, el S8 y el S8 Plus. Uh-huh. Y además el S9 y el Samsung Galaxy S9 Plus. O sea, los últimos móviles de Samsung, los más pepino de Samsung, son compatibles porque necesitas la potencia de un ordenador. Entonces, estos móviles pueden con todo esto. Vale, me has dicho que necesitaba dos cables para conectarlo, el HDMI y el cable del cargador, por supuesto. Correcto. ¿Vienen incluidos o los tienes que comprar aparte? Vienen incluidos en la caja, abres la caja del Samsung DeskPad y tienes absolutamente todo lo que necesitas para empezar a trabajar. Genial. De hecho, no necesitas ni un teclado ni un ratón si no vas a escribir, claro. Si vas a escribir, pues lo más cómodo es utilizar un teclado vía USB por uno de los puertos que tenemos aquí o incluso sin cables, vía Bluetooth con el móvil. Lo conectas al móvil por Bluetooth y ya tienes todo el teclado con todas las teclas para escribir cómodamente como si estuvieras en un ordenador. Vamos, que simplemente con el aparatito no te hace falta llevarte más. Nada más. Un ordenador. Te lo puedes llevar a tu viaje, que vas a trabajar tranquilamente. Vale, pues quiero ver también cómo que me cuentes, que me acabas de decir, la experiencia de uso. Venga, vamos a verla. Me has dicho que crea una interfaz tipo un ordenador, ¿no? Que te hace como, sí, Windows, que no es que te ponga la pantalla del móvil en el ordenador. Claro, porque si no piensa... Bueno, el monitor en la pantalla, sino que te hace de ordenador de verdad. Entonces, ¿qué cosas vemos? Pues en vez de llevar la pantalla en vertical del móvil, que sería a lo mejor lo que podrías pensar, decir, oh, pues lleva la pantalla, como pasaba antiguamente al conectar tu móvil directamente a una pantalla. No. Lo que ha hecho Samsung es crear toda una experiencia, una interfaz más cómoda para trabajar, que es fijándose en lo que ha hecho Windows toda la vida. Es tener un escritorio con las aplicaciones, abajo una barrita con herramientas típicas, aplicaciones para... las de Word y todas estas cuestiones para trabajar y demás, y lo más interesante de todo es que trabaja en multiventana y multitarea, pero de verdad, o sea, no la multitarea esta de, ay, estoy en una aplicación, salto a otra y estaba abierta y no tarda en cargarme, no, tener una ventana de una aplicación y otra ventana de otra aplicación. Qué guay. Así puedes, por ejemplo,
tener internet, navegador Google Chrome abierto, en una ventanita, estás mirando información que necesitas para trabajar, lo que sea. Y el Word al lado, escribiendo, ¿no? Correcto. Es muy cómodo. Vale. Y bueno, luego lo que me has dicho, que se puede utilizar sin teclado, pero que siempre que vayas a trabajar es más cómodo llevar un teclado o si no conectarlo por Bluetooth. Entonces, sí, para tener la experiencia total solo se necesitaría un monitor, una pantalla y un teclado, ¿no? Claro, la idea es que si tú viajas y viajas, vas a hoteles o a cualquier lugar que tengas un monitor... Se duerme en la calle. Debajo de un puente no hay monitores. No, no, no. Tienes que sí, tener... las pantallas del metro. Tienes que tener un monitor, una pantalla y luego ya, si tú quieres, porque vas a escribir, llevarte el teclado, que puede ser uno Bluetooth de estos pequeñitos para el móvil, y un ratón, si quieres. El ratón, por supuesto que es prácticamente inútil, porque tu móvil se transforma en un ratón, entonces no es necesario. Que aún así necesitas, porque te ves más cómodo o porque eres diseñador y vas a trabajar con una aplicación de fotografía, retocando cualquier cosa, y necesitas el tacto de un ratón y moverte al milímetro, pues quizás sí. La cuestión está en que con el puerto puedes hacerlo. Vale, genial. Pues me ha gustado mucho este aparato. ¿Qué te parece si hacemos un resumen para reflejar las ideas más claras? Vamos. Resumiendo. A ver, cuéntame, ¿qué te ha gustado el Samsung DeskPad? Pues me ha gustado, que me has alegrado la tarde porque ya se me había roto el ordenador y bueno, me he quitado un peso encima, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, esto no pesa nada. Ahora me tengo que llevar, para convertir mi móvil en un ordenador, simplemente el Samsung Dex, ese aparatito. Y es como si se transformase totalmente en un ordenador, porque no es que pase la pantalla de mi móvil al monitor, sino que directamente es una experiencia de uso con Windows, con una barra de tareas, tal como si estuviese usando el ordenador de verdad. Correctísimo. Además, me sirve mi propio móvil como ratón, sí, así que lo único que necesitaría para que fuera una experiencia súper completa sería un teclado inalámbrico, pero que también puedo conectarlo por Bluetooth en el caso de que no me lo quiera llevar. Eso es. Entonces, si no quieres llevar peso, ya sabes que hay teclados Bluetooth en internet, en Amazon, muy pequeñitos para móviles, que no pesan nada, son un poquito más pequeños que escribir que un teclado normal, pero oye, si te va a solucionar un viaje, yo me lo pensaría, ¿eh? Vamos, que solo necesitas el teclado en todo caso y un monitor. Y ya está. Además, pesa poquísimo. Es casi como un móvil, un poquito más grande, uh-huh, es compacto, ligero y es súper sencillo. Te sopla por aquí, ¿vale? Sí. Dice María. Relax, relax and carry on. Y nada. Que... Y bueno, lo interesante es que tampoco es un periférico demasiado caro para todo lo que nos puede solucionar. Claro, son... Bueno, ya ves, si lo comparas con un ordenador, son 100 euros. Y puedes encontrar siempre ofertas más baratas. Hay que buscar en internet un poquito más barato. Y ya está. Ya sabéis que si os ha gustado el Samsung DeskPad y nuestro vídeo, nos podéis dejar un me gusta. No, no podéis, debéis. Y por supuesto, compartir el vídeo, cualquier duda, déjanosla aquí abajo. Y suscribirse al canal de Otrosparte.com. Es muy importante, muy, muy importante. Muy, muy importante. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Adiós. Le tengo siempre. ¡Mereditos! Pero este... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le ha pasado?